Saludos República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente lo que abordamos, analizamos, denunciamos, revelamos y fijamos nuestra posición en defensa de los mejores intereses del país. En el día de hoy, un día como hoy, la República Dominicana estaba llorando a un hijo que partía a destiempo. Se trata de Amin Abel Hasbun, un joven de apenas 28 años y que estaba empezando a vivir, y fue vilmente asesinado, víctima de remanente del trujillismo o del trujillato y la dictadura de Balaguer. Esa fue la razón por la que terminaron con la vida de este joven de una manera vil y cobarde. El remanente, es decir, lo que quedaba del trujillismo en la República Dominicana, que no soportaba críticas y que se le enfrentara con sus malas acciones y además el desgobierno dictatorial de 31 años que Rafael Leónidas Trujillo había encabezado y que Balaguer representaba precisamente el trujillismo. Yo lo he calificado en mis análisis, siempre he dicho que Balaguer era un dictador moderno y, si se quiere, más permisivo. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que el trujillismo o el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo se iba al extremo, era extremista, era despiadado, era sanguinario. Balaguer era más permisivo de algunas cosas, a pesar de lo sangriento que fueron sus 12 primeros años de gobierno, 1966 hasta 1978. Esos 12 años fueron difíciles, muy difíciles, y precisamente en ese periodo de 12 años, es que asesinan a un joven brillante, graduado summa cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con apenas 28 años, justamente un día como ayer lo asesinaron, y un día como hoy lo lloraba el pueblo dominicano, porque la verdad que estremeció al país y al mundo, y confirmó los cuestionamientos que ya se le venía haciendo 4 años atrás al doctor Joaquín Balaguer y su gobierno que se instaló en 1966. Porque ya él venía de ser presidente títere de Rafael Leónidas Trujillo en 1960. Justamente el 30 de mayo de 1961, cuando ejecutan al tirano, a Trujillo, ¿quién ocupaba la presidencia de la República? Justamente Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, pero de manera títere, señalado de dedo. Trujillo dijo: ahora eres tú que vas. ¿Entiendes? Sí, así era que se manejaba el dictador. Entonces vamos a ver qué aconteció un día como hoy, cómo asesinaron y las razones que llevaron a estos psicópatas y sicarios de la política cavernácula dominicana a cegarle la vida a un joven como Amin Abel Hasbun. Escuchemos. Jueves 24 de septiembre de 1970, 6:15 de la mañana. Agentes del Servicio Secreto de la Policía Nacional penetran la casa número 339 de la calle Francisco Enríquez y Carvajal, donde se encontraba el dirigente del Movimiento Popular Dominicano,
Amin Abel Hasbun, junto a su esposa Mirna Santos, embarazada de 6 meses, y su hijo de 2 años de edad. Un disparo en la cabeza con una pistola calibre 45 le quitó la vida instantáneamente al ingeniero Amin Abel Hasbun, de 28 años de edad. Amin Abel Hasbun nació el 12 de octubre de 1942. Hijo de los esposos Mahoma Abel y Liliana Hasbun, era el número 2 de los 4 hijos procreados por la pareja. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio de La Salle, donde se graduó de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1958, siendo el único estudiante de su promoción en obtener la distinción de alumno eminente. Estudió en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y, debido a sus altas calificaciones, se le otorgó el título de Ingeniero Civil Summa Cum Laude, la más alta calificación asignada a un estudiante. Desde muy joven se inició en las actividades políticas, participando activamente en la lucha contra los remanentes del Trujillato, contra el golpe de Estado a Juan Bosch y en la Guerra Patria de 1965. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, y fundador del Frente Estudiantil Flavio Suero, FEFLAS. Quienes lo conocieron lo describen como un ser humano sencillo, solidario, capaz y trabajador. La más alta y digna representación de la juventud dominicana de los años 60. Por eso, gran parte del país sintió el dolor de su padre, Mahoma Abel, cuando al llegar al lugar del crimen, exclamó: ¡Oh, Dios mío! ¡Me han matado a mi hijo! El cadáver de Amin Abel Hasbun fue velado en la explanada frontal de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, donde familiares, amigos y compañeros de lucha se confundieron abrazados al dolor de su partida. Numerosas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y culturales se manifestaron públicamente repudiando el crimen cometido contra el dirigente político. El Movimiento Popular Dominicano, MPD, consideró que la muerte de Amin constituye un crimen incalificable, cometido sin ningún tipo de miramientos, que retrata de cuerpo entero la hazaña criminal del gobierno del doctor Balaguer. Una pena. Un joven inspirador, ejemplo a seguir. Muchos que surgimos después de él hemos tratado de seguir su legado. Yo no tengo vínculo con su familia ni nada que ver, pero la historia está ahí y se escribió. Y su legado también está ahí. Entonces es algo propositivo que la nación debería emular. Y más los jóvenes. Tal vez a él les correspondió jugar ese rol de joven, inquieto, luchador, por los mejores intereses de la nación, en un momento donde monstruos, sicarios, asesinos, malvados, dirigían la nación. Él nació justamente en Santo Domingo, el 12 de octubre de 1942, en medio de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Así, para que ustedes vayan entendiendo, ¿en qué época le correspondió a este joven primero nacer y luego desarrollarse y aportar hacer sus aportes al país?
Fue asesinado a los 28 años, el 24 de septiembre de 1970. Era ingeniero civil, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, manaculado, es decir, tenía mérito, muchacho inteligente, extremadamente brillante. Y todo con el tiempo se ha confirmado de que se trató de una trama dirigida, montada con un fiscal adjunto, que fue el que se penetró a la casa, allanó, y cuando ya llegaron sus verdugos de Amin Aber Hasbun, se escondió en una habitación y entonces ahí lo ejecutaron. Es decir, que el método para justificar entrar a su casa fue justamente haciéndose acompañar los sicarios de un fiscal que se llamaba, no sé si está vivo, alguien que me llame y me diga, se llamaba Tucudedis Martínez. Tucudedis Martínez se llamaba el fiscal que penetró a la casa de Amin Aber Hasbun, y ya luego de percatarse que los sicarios o las personas que se montó la ejecución de Amin Aber Hasbun estaban dentro, ya tomaron posesión, el control de la residencia, él se esconde y sale a escondida, ¿no verdad? Y ya cuando escucha los disparos. Sí, fue una trama, fue algo para malograr a este joven, quitarlo del medio, porque era un dolor de cabeza para el régimen del doctor Joaquín Balaguer. Porque ya para 1970 Balaguer tenía justamente 4 años de gobierno, de manera electa, ¿verdad? Elegida por el voto del pueblo, por lo que le dije ahorita que fue presidente títere de Trujillo, y estaba trabajando para su reelección, 1970-1974. Entonces, era un obstáculo las críticas contundentes, firmes y decididas de este joven junto a otros más. Realmente era una preocupación para el régimen de Balaguer, y ya ustedes vieron cómo planificaron para quitarlo del medio. Su padre, el señor Amin Abel, y Liliana Hasbun, su señora madre, perdón, la madre de Amin Abel, Liliana Hasbun, su señor padre, el señor Mahoma Abel, ese era el señor padre de Amin. Amin tuvo dos hijos, Ernesto Abel Santos y Amin Abel Santos también. Su señora esposa, con quien procreó los dos hijos, la señora Marni Santos, Marni Santos, así mismo. Esa es la historia, esa es la vida y una pequeña semblanza de quién fue Amin Aber Hasbun. Yo mantengo la tesis de que él fue víctima del remanente del trujillato o del trujillismo, del remanente, de lo que quedaba, que era sanguinario, que no soportaba ni aceptaba críticas y que todavía se mantenía vivo en la población. Incluso, ya dije, Balaguer encarnaba precisamente el trujillismo, era el sucesor de Trujillo, de manera forzosa porque lo mataron, pero además, ¿cuántos años duró Balaguer en el gobierno o en los gobiernos de Trujillo? Era su asesor, fue funcionario del gobierno de Trujillo, era un pensador, ideólogo, un hombre que aportaba y importantísimo para Trujillo en el tren gubernamental, el círculo íntimo de Trujillo. Ahí estaba Balaguer como uno de sus manos derechas. Así que Balaguer representaba el continuismo del trujillato o el trujillismo en la República Dominicana, apoyado por los Estados Unidos, que fue realmente quien determinó que él era la persona idónea, indicada para gobernar la República Dominicana en ese momento coyuntural. Pero mi posición es que Amin Aber Hasbun fue víctima del remanente del trujillismo y de la dictadura, el régimen del doctor Joaquín Balaguer. Vamos a la pausa. Y
Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. Presentamos ante ustedes una propuesta de trabajo revestida en lo que es la moral, la ética del profesional del derecho. Abogados y abogadas, súmense al cambio. Dentro de nuestra propuesta de trabajo vamos a encontrar temas tan importantes como lo es la seguridad social, el seguro médico y el fondo de pensiones, así como la cooperativa de los abogados y abogadas de nuestro Colegio de Abogados. Bocelli Restaurant and Grill, comida nacional e internacional, especialidad en pastas, carnes, mariscos y pescados. Es también salón de eventos para fiestas, bodas y cumpleaños. Reserve en el 809-475-1999. Rómulo Betancourt, 1904, entre la Núñez de Cáceres y Privada. Bocelli Restaurant and Grill.
soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos. Continuamos con el desarrollo de este programa y de inmediato le presentamos las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com, las noticias como son, que trae en su portada justamente que el gobierno pues anuncia reunión para discutir el presupuesto con mira al 2018, es decir, al año próximo. El gobierno del presidente Danilo Medina se reúne para discutir presupuesto para el 2018. Esa es la información. Vamos a esperar que se pueda establecer en ese presupuesto de mayor distribución en las áreas de salud, educación y también asistencia social. Hay muchos problemas en el país, la ciudadanía se siente desamparada, entiende que el gobierno no está atendiendo al pueblo llano, a la colectividad, sino que a un grupito. Si no pertenece al anillo danilismo, entonces no hay forma de que te permitan participar del gobierno. Y eso tendrán que revisarlo en algún momento, porque alguien tendrá que decírselo al presidente, por lo menos al oído, ya que yo se lo estoy diciendo públicamente. ¿De acuerdo? El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, pues pide, solicita mayor solidaridad para los afectados por el huracán María. Dice, no se debe politizar ayuda de damnificados. Correcta, muy atinada el enfoque que hace y la posición de Luis Abinader, porque la verdad es que se ha hecho política y se está haciendo política con esto de lo damnificado. Usted, le van a entregar un cartón de huevo y ahí le hacen una foto. Así no, eso es un descaro, se llama eso. Eso se llama ser descarado, ser insensato, irrespetuoso de la dignidad del pueblo dominicano. He visto varios funcionarios y entregan una fundita de plan social ahí. No, así no. Una fundita de comedores económicos, 300 fotos, así no. Eso es un abuso. Yo creo que debemos reflexionar. Así no se hace patria. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que, sin temor a equivocarme, porque yo conozco a Danilo, que el primero que no está de acuerdo con eso es Danilo Medina, de que estén haciendo politiquería con los damnificados, con los desplazados, los afectados por el huracán María. El primero que no está de acuerdo con eso, pero los funcionarios hacen lo que les da la gana. Este país anda manga por hombro y eso es la verdad que está creando una situación bastante difícil en la nación. Un día como hoy, lamentablemente, le dieron un golpe de Estado al profesor Juan Bosch, presidente constitucional de los dominicanos y dominicanas. Ascendió a la presidencia de la República en 1962, 7 meses después, 1963, fue derrocado por un grupo de traidores a la patria. Un día como hoy, se conmemora el 54 aniversario del golpe de Estado al presidente Juan Bosch. Bueno, qué cosa, qué cosa. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. No sé qué está pasando en la Cámara de Diputados, a mi amigo Rubén Maldonado, que me haga una llamadita o que me escriba, por favor, para que explique qué es lo que pasa, que se desplomó la estructura en la Cámara de Diputados por las fuertes lluvias, por las constantes lluvias caídas en República Dominicana. No entiendo esto, porque no hace tanto que se construyó con unas columnas así grandota y fuerte, vigorosa, esa, y se amplió el edificio de la Cámara de Diputados. Entonces no entiendo cómo fue por fuertes lluvias se está desplomando las estructuras de la Cámara de Diputados. Y a propósito de la Cámara de Diputados, ya recibí informaciones importantísimas que las voy a compartir con ustedes en los próximos días de qué fue lo que dejaron en la Cámara de Diputados.
Voy a verificar que ahora mismo no preciso cuál ha sido el huracán más devastador. Yo creo que fue San Zenón y David. Ahí está, ellos compiten. San Zenón y David. Vamos a ver cuál de los dos ha sido el más grande que ha arrasado por donde ha pasado. Me dicen que eso fue lo que aconteció en la Cámara de Diputados en la gestión pasada. Ya recibí informaciones, documentos y lo estoy depurando porque cuando nosotros hablamos no hay manera de echarlo para atrás porque se corresponde con la verdad. No tomamos nuestro tiempo para investigar y validar las informaciones que ustedes mismos nos entregan. Pero eso es lo que está pasando en la Cámara de Diputados y sería bueno que se empiecen a aclarar todas esas confusiones, porque no puede ser que se pierdan los dineros y nadie puede explicar para dónde cogieron. Esto tenemos que ver si le ponemos un stop, un pare, para reorganizar esta nación. Pero esa es la información, se desploma en estructura de la Cámara, en la Cámara de Diputados por la constante lluvia. Por lluvia, eso está raro. Algo no anda bien en la Cámara de Diputados. Y finalmente, los haitianos siguen haciendo de la suya en la República Dominicana. Recuérdense que los haitianos son los que están dirigiendo la nación. Danilo Medina, la visita sorpresa, hace el aguaje, ¿verdad? Allanta al pueblo llano dominicano, pues le da su anestesia en la visita sorpresa, pero los haitianos siguen tomando el control del país. Haitianos bloquean frontera con Jimaní, presionan al gobierno para que cese el asedio de productores dominicanos. Oiga bien cómo es la vaina, ¿eh? Oigan cómo es. Es decir, los haitianos están aquí trazando la agenda nacional. Los haitianos bloquean frontera con Jimaní, es decir, la República Dominicana con Jimaní, allá la bloquean, ahí están los camiones, ¿lo están viendo? Es una cosa increíble, pero eso está pasando en la República Dominicana. Bloquean frontera con Jimaní y presionan al gobierno para que cese su asedio de productos dominicanos. Es decir, el gobierno, oigan que lo que están provocando, aprovechan la frontera de Haití con República Dominicana en Jimaní para presionar al gobierno haitiano para que esto no permita que entren los productos dominicanos, de los productores dominicanos. ¿No estamos entendiendo? ¿Pero qué escenario utilizan? Jimaní, pero en territorio dominicano. Es decir, que aquí ellos hacen lo que les da la gana. Nadie le pone régimen, ni mucho menos le traza la línea que deben seguir en territorio extranjero, porque ellos pertenecen allá, nosotros dirigimos aquí. Pero cuando no hay autoridad, no solo los haitianos, cualquier extranjero hace lo que le venga en gana. Vamos a la pausa. Al retornar recibo al geólogo Osiris de León. Con él vamos a ver qué es lo que está pasando con todos estos fenómenos atmosféricos. Terremoto en México. José no quiso venir. Irma nos amenazó y trajo lluvias y vientos. Pero María fue más fuerte, más lluvias, los vientos eran más fuertes. Pero yo quiero ver con el especialista, con el conocedor en la materia, qué es lo que está pasando. ¿Es una señal divina? ¿Es un castigo de Dios? ¿O realmente estamos en temporada atmosférica donde estos fenómenos realmente hacen presencia, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo? Vamos a ver con Osiris de León al regreso esos temas y otros más. Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción?
¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. La cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte, enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica, restauración de obras, espejos biselados y más. Calle Winston Arnold, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales, Galería de Arte Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte, un encuentro con el arte y la cultura. No, usted sabe que estas personas que están ahí, a pesar de todo, no se pueden declarar siendo un aliado de mi persona, pero sí deben de mantener un agradecimiento hacia mi persona, un respeto, y quizá lo callen, lo mantengan bajo secreto, porque hoy van a hacer lo que van a hacer por mí. Así es. Bien, por mí. Por mí, por usted, por los dos, porque no solamente por mí, se puede decir por usted. Usted es el primer eslabón, ¿entiende? Bien. Me convierto en el segundo, en uno de los importantes, de los dos más importantes. Usted es el primero. Porque yo busqué muchos medios para que hicieran cosas de las que se hicieron, que echaron para atrás. Entonces usted en ningún momento reculó. Entonces, a usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. La República Dominicana, México, Puerto Rico, Miami, en sentido general todo Estados Unidos, en los últimos días ha estado muy tenso, muy preocupado por los fenómenos atmosféricos que amenazan, que azotan, que arrasan nuestros pueblos. Por eso quise invitar en el día de hoy a Osiris de León, geólogo experimentado, muy conocido ya, para que nos diga qué es lo que está pasando en el mundo con estos fenómenos. ¿O se trata de algo divino? ¿Tiene que ver que Dios está mandando un mensaje a la humanidad? ¿O realmente estamos en temporada atmosférica? Saludo, líder, bienvenido. Saludos a todo el pueblo dominicano. Contento de estar aquí conversando contigo sobre un tema que es de mucho interés para toda la región del Caribe y parte del continente norteamericano. ¿Cómo orientamos a la población, al mundo que nos está viendo en este preciso momento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos ciclones, huracanes? ¿Por qué tantos temblores, tantas desgracias? Mira lo que acaba de acontecer en México. Sí, terremoto de magnitud 7.1, que fue posterior a uno que había tenido de 8.2. Exacto. O sea, dos terremotos, y no es común que en México tú tengas dos terremotos así en tan corto periodo de tiempo. ¿Se puede predecir con anterioridad? Todavía no, pero en el futuro sí. ¿Tú entiendes que con el tiempo sí vamos a llegar ahí, a existir? Mira, siempre que la corteza terrestre está rompiendo, que es lo que genera el terremoto, te genera una fricción entre las placas que están rompiendo. Y esa fricción te genera una carga piezoeléctrica.
Porque las rocas están integradas por silicatos. Silicatos son moléculas que están integradas por átomos de silicio y de oxígeno. Y siempre que se frotan fuertemente, porque hay una presión, te generan esa corriente. Y esa corriente piezoeléctrica te genera un campo electromagnético local, que es como una perturbación, como un ruidito. Como que tú y yo estamos hablando aquí y de repente empieza a vibrar un teléfono celular y no te deja tranquilo. Eso pasa en la corteza terrestre. Esa perturbación tú la puedes identificar con un micromagnetómetro que te identifica que hay una anomalía. Ahora, si tú tienes una serie de micromagnetómetros a lo largo de una falla sísmicamente activa y tú comienzas a ver que hay una secuencia, hay un tramo de 80 kilómetros, de 100 kilómetros, de 500 kilómetros, donde los micromagnetómetros te están produciendo una perturbación, un ruidito electromagnético, para hablarlo en lenguaje figurado, que la gente lo entienda, no es un ruido, pero lo estoy diciendo en términos de la interacción entre el campo electromagnético local y el campo electromagnético de la Tierra, es como si fuera un ruido, es una perturbación, es decir, una anomalía. Y esa anomalía tú la identificas a través de un sistema de medición que tú tienes. Entonces, cuando tú ves ese cambio en el campo electromagnético, te das cuenta de que ahí en esa zona hay un proceso de rotura. Entonces ya tú sabes que es inminente para las próximas horas un terremoto. Lo que pasa es que eso todavía cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Y como cuesta mucho dinero, todavía los gobiernos no se animan a invertir muchos recursos en ese aspecto. Pero sí podemos establecer que así como se llegó a tener los equipos que puedan decir con anterioridad lo que va a pasar con un ciclón, también vamos a lograrlo con el tema de los terremotos. Sí, seguro que sí. Sí, porque es bueno precisar que antes no existían los ciclones. Te sorprendían y punto. Usted llegaba de golpe. Ajá, y devastaba. A Cristóbal Colón lo encontraban en el camino. Exactamente. Esos ciclones y no sabía de nada. No sabía, no tiene explicación. ¿Por qué es esto y por qué viene por aquí? Exacto. Sin embargo, hoy día tú tienes una combinación de dos cosas. Primero, una imagen de satélite. Tú antes del año 74 no tenías satélite en el espacio. Así es. Es del 74, que suena ayer. El año 1974 era ayer cuando se comienza a colocar satélites. Pero se comenzó a tomar, a montar satélites para fotografías puntuales. Sin embargo, fue avanzando la tecnología, fue aumentando la cantidad de satélites, fue aumentando la resolución y de repente se dieron cuenta que los satélites podían servirte para medir los vientos, las temperaturas y también para darle seguimiento en directo al ojo de un huracán. Fíjate que cuando hay un huracán, tú estás tomando imagen tras imagen de la posición exacta donde está. Y lo va siguiendo. Claro, lo va siguiendo. Sí, lo va siguiendo. Y puedes medir con el satélite cuál es el flujo de viento que lo está empujando. Si es un ciclón de categoría 1 o 2, lo está empujando generalmente vientos bajos. Si es un ciclón categoría 3, 4, 5, lo empujan vientos altos. Pero tú estás chequeando desde el satélite cuáles son los vientos que lo están empujando y hacia dónde va. Entonces tú puedes ir corrigiendo la trayectoria de ese huracán en función del modelo que tú hubieses establecido para ese huracán. Por eso fíjate que cuando lo de Irma, tú sabías antes de que Irma llegara por ahí que no iba a tocar aquí, porque el modelo de trayectoria te lo decía. Y con el caso de María también, el modelo de trayectoria. Claro, tú le haces pequeños ajustes en función de temperatura en la superficie del mar, de la presión barométrica en la superficie del mar, del flujo de viento local, el viento cambia de un momento a otro, pero también en función de las condiciones topográficas de los lugares de tierra por donde va a impactar. Fíjate que en el caso de María, que yo había dicho todo el tiempo, María cuando entra a Puerto Rico va a chocar con la montaña del Yunque. Ahora va a depender de cómo le choque. Uh-huh. Y cuando la gente decía, ¿cómo así? Bueno, depende de cómo choquen dos carros en una carretera. Ya, si chocan de frente, se anula la energía. Ahora, ya. Si chocan de lado, hay uno que sigue para acá y otro que sigue así para es, acá. Así es. Si este huracán choca tangencialmente por la esquina sureste con el bloque del Yunque, lo que va a hacer es seguir en diagonal. Y así hizo. Pasó por ahí, se fue al sur de Caguas, se fue a Arecibo, se fue a Tillo, a Isabela y salió al Océano Atlántico, no al Canal de la Mona. De ahí que cruzó entonces hacia el Océano Atlántico y te pasó al norte. Ahora, ponlo al revés. Ponlo que hubiera venido un poquito más arriba y choca justo de lado, no tangencial, de lado con la montaña del Yunque. Te sigue derecho para acá como lo hizo George
en el 98. Entonces ya ahí sí se te complicaba el escenario. Por eso es importante esa información del satélite que tú tienes, más el análisis que tú estás haciendo de la topografía de la zona y el análisis de la conducta histórica de huracanes en esa zona, las condiciones locales de presión, temperatura, para entonces tú saber qué se puede esperar, porque hay una población que está esperando que tú le digas para saber si tiene que moverse de donde está o no. Si tú estás en una zona de peligro, entonces dices, voy a esperar a ver a que me avisen. Si tengo que irme, entonces ya me voy a ir ahora. Si no tengo que irme, por ejemplo, a mí me llamaron algunas personas del Estado para preguntarme, ¿dónde tú crees que realmente María va a impactar? Mira, te va a impactar con vientos huracanados, categoría 1, 120, 125, la zona de Bávaro, Punta Cana. Lo que se le llama fuertes vientos y lluvias. Fuertes vientos y lluvias. Ahora, el ojo no va a pasar por ahí. El ojo te va a pasar 75, 80 u 85 kilómetros. Un poquito menos, un poquito más. ¿Por qué? Porque tú no tienes control del huracán. No, según, entonces él se te puede mover un poquito más, un poquito menos. Entonces tú no puedes tener una cifra rígida. Tú dices 75. No, mira, eso puede ser 75, puede ser 80, puede ser 85, porque va a depender de cuando salga de tierra a mar, cómo se orienta, cómo. Y entonces hay una distancia por donde se va proyectando. Lo importante es que la gente sepa que tú le digas, mira, el ojo no va a tocar tierra, pero el viento sí y la lluvia sí. Interesante poder darle seguimiento a través de la tecnología al ojo del huracán. Claro. Yo vi eso de manera satelital. Claro. Y es una cosa impresionante. Impresionante. ¿Sí? Es decir, tú saber exactamente por dónde va el ojo del huracán y con eso tú puedes establecer si va a entrar por una zona o si va a afectar otra. Claro. ¿Cómo se explica? ¿Cómo y ayudar a proteger la población? Precisamente. Porque hay una población, primero, que no tiene acceso a esa información. Exacto. Pero hay otra que aunque tenga acceso a la información, no la sabe interpretar. O no sigue las orientaciones. Claro, te voy a poner un ejemplo sencillo. La inmensa mayoría de gente que va al hospital, si hace una radiografía, tú le pones la radiografía y la van a la vez y no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Porque hay que aprender a interpretarla. Sí, sí. Entonces eso pasa con una imagen de satélite. Eso pasa con, digamos, una imagen de vapor de agua o una imagen infrarroja. Tú tienes que aprender a interpretarla. Entonces, ok, una vez que ya tú estás entrenado interpretando eso, entonces ya tú puedes establecer una serie de datos, de conclusiones, y eso es lo que tú compartes con la población a través de la radio y la televisión para que la gente esté debidamente informada y entonces se pueda montar un plan operativo que salve vidas. Entonces, de ahí la importancia de esa información. Es decir, ese dato que tú tienes hoy día, tú no lo podías tener en los años 60, 70. Por ejemplo, cuando vino David en el 79, todavía esa información no estaba popularizada. Tú no podías entrar a un satélite y bajar una imagen de dónde está David. Sí. Entonces, tú no podías. Hoy día sí. Hoy día ya tú sabes. Y entonces, en base a eso, tú le dices a la gente, mire, hay un 95% de probabilidad que cruce a tantos kilómetros de tal lugar. Ahora, como el campo nuboso es de un radio tal, tú dices, por ejemplo, en el caso de Irma, tú dices, el campo nuboso es de 400 kilómetros y los vientos de huracán se extienden a casi 100 kilómetros. Por tanto, el lugar por donde va pasando 125 kilómetros de Bávaro y Punta Cana. Lo que tú vas a sentir en Bávaro y Punta Cana son vientos de tormenta, no de huracán. Pero atención, porque te va a llover, te va a caer lluvia. Exactamente. Entonces ya la gente sabe qué puede esperar. Y las propias autoridades también saben qué pueden esperar. Porque las autoridades están pendientes a cualquier información que surja del tema. Venga del Centro de Huracanes de Miami, venga de las propias instituciones estatales que manejan el tema, o venga de especialistas que comparten esa información a través de radio y televisión, y entonces con eso se va armando un rompecabezas operativo. Es decir, ¿dónde actuamos y cómo actuamos? ¿Dónde reforzamos el operativo y dónde no? La pregunta más importante, ¿estamos preparados en la República Dominicana con esos equipos satelitales eso para poder detectar cuando los fenómenos atmosféricos representan una amenaza para el país? Todavía no. Todavía yo soy partidario no. de que nosotros podamos invertir más recursos. Mira, cualquier dinero que tú como país inviertas en la protección de la población civil es poquita. Así es. Porque la gente amerita esa protección, sí, sí, la sí, espera, sí. la quiere, la desea. Y si tú quieres saber, ve y chequea en un barrio susceptible de inundación, la angustia, la incertidumbre, el pánico que hay allí, cuando la gente no sabe qué puede pasar en las próximas horas. ¿Y de dónde nos apoyamos entonces para adquirir esas informaciones satelitales? Mira, nos apoyamos del Centro de Huracanes de Miami, que okay. es el que maneja la región, pero también nos apoyamos de una serie de aplicaciones que logran tener acceso
a las imágenes satelitales y uno las baja desde ahí y uno está minuto a minuto ahí bajando permanentemente, así, dándole seguimiento y te cambia cada 10 minutos, cada 15 minutos. Entonces tú ya con eso dices, está aquí, está allí, está allá. Viene en esta ruta, en las últimas 3 horas se ha movido al noroeste. Que eso es algo también que hay que ayudar que la gente entienda. Todavía aquí la gente confunde a veces noreste con noroeste. Tú ya a veces que hablan de la línea noroeste, tú quedas cerca de allá, como la zona noreste. Y a veces te hablan de la zona noreste, que es el Bajo Yuna, que es Samaná, que es Nagua, como noroeste. Entonces, esos temas hay que hablarlos más en la radio y la televisión, porque a veces tú pones, tú dices, se está moviendo al noroeste. Y hay alguien que viene y dice, no, no es así. Entonces tiene uno que entrar a explicarle cómo se maneja un cuadrante de la rosa de los vientos. Mire, norte, sur, este, oeste, va. Entonces, en la medida que la gente vaya conociendo más de esa información, la gente va a estar más confiada de lo que se le está diciendo. Ahora, equipos, mira, aquí tenemos un solo radar Doppler, pero tú no tienes acceso a ese radar Doppler hoy día, ni yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese radar lo compró el grupo Punta Cana a raíz de la tormenta Jin en septiembre del año 2004, que llegó allí la tormenta, desbarató todo y nadie sabía nada. Ay, Punta Cana, ¿lo sorprendió? No, lo sorprendió a todo el mundo. ¿Y qué es esto? Un vientazo, como un remolino que se te mete en Dajabón, de esos remolinos que se metieron así repetidamente así y es. Se llevó todo el sitio. Sí, así es. Se metió así y se llevó todos los techos. Todo el grupo de Punta Cana decidió comprar un radar Doppler, instalarlo y luego descontarle el costo de ese radar al Estado. Sabe que cada turista paga una tarifa cuando entra a un aeropuerto local. Exacto. Entonces, bueno, mire, este aeropuerto, este radar lo compramos nosotros y lo instalamos en el aeropuerto, pero esto debe ser de ustedes como Estado, para que lo manejen ustedes. Ahora, lo que nosotros gastamos, se lo vamos a ir descontando gradualmente, en varios años, para que sea de ustedes. Se hizo así, ya es propiedad del Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Tú tienes que actualizar el software. Exacto. Ocurre que el software, hoy día, tiene una incompatibilidad con el hardware. Hay que gastar unos dólares en eso, y ocurre que nadie lo quiere gastar. Pero es una falta de desinterés del Estado. Y yo diría que sí, a veces no estar claro en el problema. Claro. Eso es una gripe que tú te descuidas y se te convierte en pulmonía, todavía te descuidas y se te convierte en neumonía, y todavía te descuidas y hasta te puedes morir. ¿Y si, con ese radar podemos cubrir todo el territorio nacional? No, cubre todo el territorio nacional. ¿Y si no entra entonces por el este? ¿Qué pasa ahí? Buena pregunta. Ah. Porque yo necesito 2 radares más en el país. Okay. Tengo ese porque fue una iniciativa del sector privado. Por eso que tengo la historia del sector privado. No es para promover al grupo privado. Ya. Es para decirte que si el grupo privado no toma esa iniciativa, no tendríamos solo radar Doppler. Ay, aquí. Dios mío. Tenemos ese por esa iniciativa de ese grupo privado. Que dijo, no, nosotros no podemos exponernos de nuevo a que venga una tormenta, nos sorprenda y nos destruya todo, porque aquí hay grandes inversiones, pero sobre todo hay mucha gente extranjera que tenemos que cuidar la vida de esa gente, porque el prestigio del turismo no podemos dejar que se nos caiga porque una tormenta entró y sorprendió. Entonces el Estado, pudiéramos calificarlo como inhumano y falta de sensibilidad. ¿Ha sido irresponsable, Osiris? Se ha descuidado el Estado. El Estado como tal, sí. Se ha descuidado por décadas. No le pongamos nombres. Sin nombre. ¿Quién gobierna? Estado. El Estado. O nosotros como sociedad nos hemos descuidado, hemos sido displicentes, hemos sido dejados o hemos sido quizás extremadamente confiados en que no va a pasar nada. Exacto. Porque al final tú no sabes si te afecta a ti o yo pero no sé claro, si le afecta a mí, o un pariente o el mío. Presidente no sabe si le afecta el presidente de turno, hoy Danilo, ayer Leonel, antes de ayer Hipólito, el que sea. Es decir, así es. Tú no sabes dónde tú vas a estar en un momento en que llega una tormenta. Por ejemplo, cuando vino la tormenta Noel, 28 de octubre del año 2007. Ay, búscate papá. Un periódico del día antes que te haya mencionado esa tormenta. O de 2 días no, antes. Nunca se informó de eso. ¿No sorprendió? Sorprendió a todo el mundo. Entonces, si hubiéramos tenido un radar Doppler en Barahona, tú te das cuenta de que hay un disturbio en el Mar Caribe, al sur de la península sur de Barahona, que se está fortaleciendo, e inmediatamente tú emites un aviso. Exacto. A la gente de Barahona y a la gente de la porción central del país, y hubiera salvado vidas, perdimos vidas cuando eso. Pero arrasó en el sur. Claro, y hasta en Villa Altagracia. Sí, devastador. Arrasó una comunidad, después vino la tormenta Olga. También. 11 de diciembre. En el Cibao acabó también. 300 muertos tuvimos en la zona de Santiago. Así es. Entonces, y estábamos advirtiendo en ese momento. Entonces yo te diría que nosotros necesitamos tener un radar Doppler en la zona de Barahona que te cubra toda la península sur de Barahona hasta la zona de Azua y Baní,
un radar Doppler aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas, claro, que no tiene, que debería tener, que debía tenerlo. Están jugando con la vida del pueblo dominicano. Y tú necesitarías entonces otro radar Doppler que te cubra zona de Santiago y Puerto Plata, por si un fenómeno meteorológico se te acerca mucho por la zona de Puerto Plata, Luperón, Montecristi, entonces tener ese control. Porque tú no estás exento de que un fenómeno meteorológico que viene por el Mar Caribe, como por ejemplo el huracán Matthew el año pasado, sube por el canal de los vientos de Jamaica, dice, bueno, va por allá. Está bien. Y si cuando llega cerca de Montecristi se mueve más al noreste de lo que tú creías, empujado por una masa de viento o por una zona de baja presión, y te sorprende, y de repente por el Cibao. Te sorprende por ahí. Que puede ocurrir. Claro, claro. ¿Tú me vas a decir, la probabilidad es baja? Sí, es muy baja, pero existe esa probabilidad. Finalmente, ¿cuál fue la diferencia de María y de... y de, Irma. Y de Irma? ¿Cuál fue la diferencia? La distancia a la que pasaron. Porque se anunció que iba a ser devastador Irma. Sí. Sin embargo, resultó ser que María dio más fuerte. Lo que pasa es que Irma pasó más lejos. Irma tenía más fuerza. Irma era un huracán categoría 5, monstruoso, con vientos máximos 298 kilómetros por hora. Claro. Irma llegó a categoría 5, pero con vientos 282 kilómetros por hora, entró a Puerto Rico. Por esas 8 horas que tuvo dentro de Puerto Rico, perdió combustible. Se debilitó. Se debilitó. Porque mientras un huracán está en tierra, no recibe combustible. ¿Cuál es el combustible? El vapor de agua. Exacto. Pero solamente lo recibe cuando está en el mar. Cuando está en el mar. Cuando está en tierra, no está recibiendo vapor de agua. Entonces, está lloviendo, está perdiendo masa del campo nuboso, está el viento, está chocando con las montañas, se está debilitando y no está recibiendo ese aire caliente que es el que lo fortalece. ¿Y por a diferencia de María? ¿Eh? ¿A diferencia de María? A diferencia de María, María pasó más cerca. María te pasó como huracán categoría 3, Irma te pasó como huracán categoría 5, pero Irma estaba más lejos. Por tanto, lo que te rozó fue el viento de tormenta. Con María te rozó viento de huracán. Entonces, a Puerto Rico María sí fue devastadora. Ah, no, no, entró le dio entró medio a medio. Categoría 5 y destruyó todo. Y destruyó todo. Destruyó todo. Mira, Puerto Rico no se va a recuperar por los próximos 3 años. Oye, eso. Quiero agradecer esta cátedra que usted acaba de dar, hermano, porque mire, el pueblo dominicano, y te llamé, quería traerte en medio de la situación, porque el pueblo... Pero tenía en ese momento, tenía todos los programas. La gente muy cargada, sí, es verdad. La gente estaba... ¿Por qué? Porque el pueblo necesita este tipo de orientación. Sí, sí. Esta cátedra que tú acabas de dar, yo creo que edifica aún más lo que ya el pueblo sabía, y lo que no tenía conocimiento lo acaba de enterar, se acaba de enterar aquí y de entender el porqué de estos fenómenos atmosféricos que han atacado y amenazan y siguen amenazando al pueblo dominicano. Hasta mañana con otra entrega. Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó Editorial de Teleradio América. ¿Y ahora qué? Pasó María, pasó la ONU. El gobierno sigue siendo gobierno. Los políticos siguen cada uno con sus intereses. La economía va en caída. El PLD no se pone de acuerdo igual que el PRM y mucho menos el PRCC. No mencionamos el PRD porque es un partido bisagra. Las relaciones con la presidencia norteamericana en pésimas condiciones. Cosa que nos buscamos por estar apoyando a dictadores. Bueno, ¿y ahora qué? Danilo otra vez, Hipólito otra opción, y los humildes dominicanos esperando visitas sorpresa para nada. La deuda interna del gobierno crece y ni hablar de la externa. Esperamos que por lo menos pague la nacional, ya que eso se queda en la nación. Esperamos que los turistas sigan viniendo porque, si es por las habichuelas que producimos, se tendrán que votar. Es mejor importarlas con permisos convenientes. Bueno, ¿y ahora qué? Seguirán robando los que siempre lo han hecho
y seguro se engancharán.